Y antes de comenzar con el vídeo, quiero enseñaros los nuevos U-Pods, que son auriculares inalámbricos, chiquititos, muy cómodos, que me flipan porque tienen una batería de 30 horas. Pero lo que a mí más me flipa de estos auriculares es que, a pesar de no ser unos auriculares, en fin, gordos, los típicos de diadema que tienen almohadilla y que son muy grandes, tienen cancelación de ruido. Es decir, que tú te los pones, escuchas la música de puta madre, pero además te envuelve el sonido y no te entra sonido de fuera. Además tiene resistencia al agua, puedes escucharlo mientras te duchas si quieres, la caja muy bonita. Y además este modelo es único y exclusivo, porque la U-Pod saca los productos mediante drops de 1000 unidades exclusivas. O sea, una vez que se gasten las 1000 unidades de este producto, ya no se venden más. Además, te los pones, los conectas por Bluetooth al móvil, con un toquecito puedes pausar la música, pasar a la siguiente canción y un montón más de cosillas que vienen en las instrucciones. Así que no seáis vagos y leeros las instrucciones. El tema es que auriculares de este estilo suelen costar un pastón, más de 200 pavos. Así que sepáis que durante solo una semana, es decir, la semana de Black Friday, con mi código que estáis viendo en pantalla tenéis un 60% de descuento. Os cuesta 30 euros, 29,99. Y además los envíos con MRV en un día o dos, como mucho, te llegan a casa. ¿Tienes el enlace para comprar los U-Pods? En la descripción. ¡Hola, gentucilla! ¡Soy Chamorquito! ¡Vaya voz! ¡Vaya voz! ¡Vaya voz! ¡Vaya voz! ¡Hola! Vaya voz de haber salido del proyecto, hombre. No, voz de venir de empalme terrible. Bienvenidos a Pokémon Loque. Tampoco te veo con mucha voz a ti, Zen, la verdad. Momento. Claro, a Zen tampoco claro, que tengo una voz aquí. Está que tú digas. Zen, como si fuera, yo qué sé, Cristian Castro. Pues bueno, chicos, tengo noticias que daros, ¿vale? Coméntame. Tengo noticias que daros. Nadie te ha preguntado. ¡Chavales! Sí, me ha preguntado porque... Bueno, me voy a callar. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me ha faltado, quiere faltar a tu madre, pero no es propio. No es propio de un caballero como yo. Tengo que reconocer que me salió un fucking Cresselia. Esto lo sabéis vosotros. Me salió un putísimo Cresselia salvaje. No lo pude capturar porque no me ibas a dejar. Pero utilicé mis capturas extra y aproveché zonas que no hemos capturado porque fue un corte en mi capítulo Obelisco de 55 minutos. Y capturé dos Pokémon. El primero, Paredes. Líbero, por supuesto. Un Paredes líbero. Justo además, en la zona, justo en la zona que dijo Zen. Nada, me suda la polla capturar aquí, vamos, que tenemos trainer de agua. Me suda la polla Paredes, pero de una forma horrible, ¿eh? Y o te sea, suda no la polla a mi Kong. Entre un Kong. Ahí está nuestro amigo, amistad. Mi gente, tenemos aquí un Kong. Hoy tenemos calle Victoria. Calle Riptoria. Antes de entrar, aparte de que hay hierba en la calle Victoria como tal, yo quiero entrar aquí al casino. Porque, Oscar, sí hay algo en el casino. Porque no hemos mirado lo que te dan de Pokémon después de la octava medalla de Juan. Y mira lo que... no te dan ninguna. No, casi nada. ¡Hostias! Casi nada. Mew, Celebi, Jirachi, Victini. Venga, chavales, vamos por orden y lo mismo de siempre. Si uno pilla uno, el resto se come los que quedan. Resta decir que el mejor es Victini, ¿verdad? Correcto. V de fuego. No, porque no va a aprender V de fuego. Venga, ¿lo hacemos con ruleta de estas? No, no, tira. Perfecto, tiro de mierda. No creo que a Celia le apetezca. Empiezo yo. El primero que me toca es. ¡Vamos! Chuparlo, puerco. Victini. Perfecto. Victini. Vale. Bienvenido al equipo. Moto de Instagram. Vale, si me toca a mi Victini. Te lo quedas también, ¿no ves que es ruleta? No. Acabamos de decir que si yo me toca uno, tú no te lo puedes quedar. Ya, pero entonces tengo que estar comprado 9000 fichas hasta que me salga uno. Correcto, así que guarda y reinicia. Guardar y reiniciar, claro. Exactamente. Ostras, puta. Bienvenido porque... Chihuatar al equipo. Grande Chihuatar, sígueme en Instagram, chavales. Dale. Un Celebi, perfecto. Bueno, el Mew está bien, ¿eh? El Mew está bien. ¡Un Mew! ¿Vale? Bueno, pues se lleva un Mew el Oscar. Vale, venga, a capturar en la calle Victoria. Bueno, en la... Vale, se va a llamar... En Colosalia. ¡Bicurro! Un cierto Bicurro. La de Bicurro. Buenísima. Espérate un momento, que voy a hacer la rata como hace Chá por ir a comprar Veloz Balls y demás. Mientras el Zen está gilipollas, yo voy a presentar al equipo que es verdad que tengo ya preparado. Que sois unos putos chivatos con el corte. Un con... Gracias, Chus, para quitar campos obeliscos. No, que... suda la polla, podemos proseguir. No puedo proseguir porque estás buscándome los boles. Vamos a capturar por aquí. Vamos a cortar. Todo para que no presente el equipo, es verdad. Qué pesado, me toca mucho la polla eso, tío. Es que te veo muy feliz enseñando Pokémon y digo, tengo que cortarle de alguna manera. No puedo estar tan feliz. Ya, claro, claro. Porque antes de nada, no sé si os ha olvidado que antes de capturar y tal, deberíamos tirar las cajas, ¿no? Hostias, es verdad. Sí, claro. También. Digo yo, porque a lo mejor me toca robar un Pokémon y se mi tiri está en 4K. Claro, es que los últimos.
últimos capítulos hemos grabado en dos tandas y la segunda tanda nunca tirábamos cajas. Porque claro, ya forma parte del mismo capítulo, así que. Por cierto, chavales, que veo a la gente rabiosa, obelisca, como si fuese un puto chihuahua. No congelé mis Pokémon, pero me daba igual porque dropeé ese primer combate. El objetivo es morir el primer combate. Bueno, eso de que no da igual. Vale, no da igual. Me castigáis, me quitáis un Pokémon. Samur, usase vallas. Tú no puedes utilizar vallas. ¿Quieres que te quite un Pokémon? Chavales, estáis como chihuahuas ahí rabiosos y en verdad tampoco pasa nada. Ahora están chihuahuas, ahora están chihuahuas. Creamos un poquito. Mire. Venga, Samur. Venga. Un más 5. El 8, el 8 de la parca. Este es el último capítulo antes de la liga. El 8, ten raza. Va a querer hacer la de chavales show, el 8. Wow. Chavales show, el 24. Cobarde. Peor aún. Me la suda. Vamos. Hostia. A chupar la puercos. Pero qué bien, qué bien. Qué bien. Ya tocaba librarse un poquito. Qué bien, qué bien. Ahora que Zen justo va a remontar a la 6, le va a salir un más 5, ¿verdad, Zen? Dale. Voy con el 8. O un congelado. Bien. Mira, perfecto. El 1. El 1. Mira. Vale, bien. Mira, ese con. Ese con va a ser muy modesto, la verdad. No lo querías presentar, ahora sí que lo vas a presentar bien. Ese con Grassy Surge modestísimo. Chavales, duda, ¿eh? Haremos algún combate antes de Blasco, ¿no? No, la verdad que no. A mí me apetece mucho luchar contra algún trainer de la ruta anterior. No, la verdad que no. ¿Seguro que no? La verdad que no. Así que… Cambiamos naturaleza por vuestra puta madre. No te paralices todavía que me capturas. Vale, una cosa. Al igual que de robo de un Pokémon, naturaleza sí que va para el siguiente capítulo, ¿verdad? Es para el mismo capítulo. Esa es tu opinión, igual que la robada. No, es… Vamos a ver. La caja sentido, que una hacer. Cosa es un robo que te tienes que generar Pokémon, hacer un corte maligno y demás, y la naturaleza vas aquí y te la cambias. O sea, Qué bajada de pantalones tiene el Zen. ¿Te quieres librar sabiendo que en la liga vamos a poder poner la naturaleza que queramos, hijo de puta? Claro. Es su putita, Su putita, tío. De hecho, ¿qué coño? Que sea paredes modesto. Paredes modesto. ¡Hijo paredes de puta, modesto. Tío! Paredes modesto, me gusta. Hoy estoy toca pingas, hoy estoy un poco Grimmsnarl. Oye, sí, estoy un poco pantallero. Un poco Grimmsnarl. Pues me toca bastante mal la polla del paredes porque es full físico, de verdad. Claro. Paredes modesto, venga, modesto. Modesto, ahí de está, LOL. Paredes modesto, vienen. Y por supuesto, no me dejáis cambiar los ataques a lanzallamas ni nada, ¿verdad? En absoluto. Perfecto, Ace. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Vale, chavales, vamos a por la capturita de Colossalia. Well, let's go. Que por aquí, por lo visto, salen cositas. ¿Teníamos repelente infinito? Yo miré aquí y salían Torchix. Mira, no, Torchix no. Vaya. Oye, ¿por qué tengo un trico? Porque es un starter. Bueno, ¿qué pasa? Que no sabe ¿cómo? Nada, tío. Togekiss. ¿Trico fue mi starter? ¿Tienes un trico? Por el huevo. Es verdad que nos regalaron el huevo de la bacalda. Sí, pero huevo malo, Rip. Sí, huevo malísimo. Así que trico debería libre. ¡Un Maguile! ¡Hijo de perra, Mega Maguile! Ya tenemos Mega Piedra, ¿no? No, tenemos el Code Breaker. Tenemos Code Breaker. Mega Piedra. Tenemos Code Breaker. ¿No? El Togekiss no me mató a Alice. No, el Togekiss lo tengo yo. Ya, pero el Togekiss se cargó. Y te mató a Salamence. Se va a llamar Burra. Un saludito, Burra. ¿Cómo? Burra. ¿Pero dónde coño? De Instagram. Hermano, lo peor es que no es un chaval que se llame solo Burra, es que se llama Burra, nada más. O sea, me refiero que es su apellido. ¡Un trico del 69! Así que le puedo pegar, de locos. ¿Por qué el tuyo está al 69 y el mío al 34? ¡Un terremotero! Y está huevo malo, el mío está huevo malo. Puede capturarlo el hijo de puta. Me parece bien, porque voy a buscar la megapiedra, tendré un bicho y un rating terrible, vamos. Y de locos, la típica de la esmeralda, la típica. Venga, Trico, bienvenido al equipo Motes de Instagram, chavales, síganos. Se va a llamar Atrapado. Vamos para allá, miramos rápidamente Instagram. Eso es tu putita caliente. No, esta no. ¿Cómo? Se llama Simons. Un saludito a Simons. Grande, se va a llamar G. Ferco. Grande Ferco. Ponle Fercho. Dita. Para adentro. Y vamos a la caverna, ¿no? A la caverna del abismo de la muerte. Madre mía. ¡Es una mega piedra! Antes de nada, cortecito. ¡Hostia! Para levelear a mi Mudkip. Pues cortecito porque tengo un fucking Charizard. ¡Hostia puta! Oye, han cambiado la calle Victoria. Esto es diferente. Sí, para hacer todos los combates obligatorios. ¡Hostia puta! Me cago, ya lo tengo. Un 6 a 85. Espérate, en verdad, cuidado porque pueden dropear, Lo tengo y está muy robado. Uno, dos, tres. ¡Hoy va! ¡Capturado Charizard! ¡Hijo de perra es! Como yo tenía ya un Charizard capturado, porque no sé. Chavales,
apogeo a la apología. ¿Puedo capturar el Charizard y tener la otra Mega? Sí. Si me hacéis firmar el que está turbeado para que sepa sacar un Charizard, ¿qué ha sido? Esa turbeada vale, que ha sido. No, ahora os ahora doy, voto que vale, no vale, se un momento. Os doy un Charizard, os doy un Charizard X. No, ahora no se puede. Ya lo tenía capturado el Oscar, ya no se puede. Gilipollas. No. He visto al Chamur turbeando de una forma obelisca. Buscando un Pokémon mientras tú estás perdiendo tiempo. A ver, eso ha sido obelisco, ¿eh? Coño, pero que, no, si quieres me espero. Tenías delante un Blastoise. Y has dicho, voy a huir, voy a buscar un Charizard tranquilito. Es verdad, eso ha sido obelisco, toma. Lo que no sabéis vosotros es que yo tengo un Mega Charizard absolutamente levelado con Solar Power cargado. También te digo, yo tengo una captura extra, puedo capturar lo que yo quiera. Sí, mira, eso, ahí tienes razón. Bien, chavo, bien jugado. Ah, coño, es verdad. No, pero mierda. Todo lo que hay aquí ya está capturado, mi gente. Pues, chavales. Bueno, pues nada, aquí, Chamor. Ahí va mi captura extra, chavales. Vale. Pensaba que te querías capturar. No me voy a aferrar. La he liado, no me aferro. Es lo que hay. Me cago en la puta madre. Vale. Venus, bueno, para decir. Para decir de vuelta, me viene bien para pilotar. Aunque esté modesto, por supuesto. Hostia, espérate un momento. Pensándolo bien, tengo a Paredes modesto por un castigo, pero es que en el mismo equipo tengo a Cerebro modesto por un castigo. Claro. Hijos de puta. Y lo sigue llevando en el equipo titular. Qué jugador. Es que es muy bueno, es que aguanta. Pues bueno, chavales, se viene combatito contra Blasco. Viene ahora, nada más empezar. No está a la final de la calle Victoria, así que. ¿Sería? Un momento, claro, que se está paralizado. Parálisis. Que se está paralizado 12. Bueno, pues estoy listo. Vale, pues a ver, voy a activar el repelente porque ya hemos capturado aquí, sí, ¿vale? Sí, por favor. Activada el repelente en 4K y. ¡Hola! Son dobles. No. Bueno, evidentemente, chavales, vamos a hacer un par de combates y a tomar por culo. No vamos a hacer 20.000. La calle Victoria va ultra cortadísima porque va a ser infernica. Así que no quiero que dure 50 millones de años esto. Hostia, sí que es al principio, sí. Perfecto, está ahí justo. Sí que es al principio, sí. Venga. Sí, al principio. Sí, está al principio siempre. Bueno, en fin, da igual, son 6 cuerpos asegurados, así que tampoco. A ver, no son 6 cuerpos asegurados. ¡Hombre! No pierda la esperanza. Empezamos la combatición contra Wally. ¡Vámonos! Dale, Wally. Buscando Wally. Vale. Combate obelisco, por supuesto, vos. Por supuesto, sí, Pokémon. 5 segundos de silencio. Perfecto. Todas las Pokémon están en negro. Están dos en negro. ¡Pikabolt! Vale. A ver, pero Wally, igualmente, aunque sea yo modesto, tiene que partir. Ah, el level cap ha subido, no lo sabía. Bueno, ah, perfecto, es bien. Hermano. No, ¡Es Ash! Porque paralizado turno 1, ¿eh? Perfecto. Porque es Ash. Sticky Web. Vaya. Estamos iguales. Es por la Sticky. Bufo. ¡Pium! ¡Hola, qué bufo! Paralizado 2 turnos seguidos. ¡Hola! Hermano, ¿cómo pega? Paralizado 3 turnos seguidos. Nos fuimos de aquí. Matas a Xavi. No, vale, mata a Xavi. Primera rip. Bueno, vamos a pegar un fake out de Michael. Michael, por cierto, que es de Samur, Que es de Samur. Vaya. Que es escándalo, Es muy mío. Caigo en la Sticky en 4K. Malísima. Vale. Vale. Fuera, entra un Roserade. Ahí está, soy más rápido. A chuparle el Megavolto. Un Roserade. Esto pega como un demonio, Esto pega como un putísimo camión. O sea, tiene. Vale. Es el mismo equipo. No, porque tiene Megavolt. O sea, es que tiene poder un equipo oculto. ¡Es poder oculto! ¿Tierra? Tierra. Perfecto. Hostia, pues yo también tengo un Cerebro. Pues vale. Obstagoon, cuidado. Vamos con. ¡Dancing Link! ¡Hostia, que se lucha! La aguanta, ¿verdad? ¡Oigo! Era vida esfetero, el hijo de puta. Era vida esfero. De locos. Return y Rip Roserade. Adiós con el corazón, knock off, el Black Belt. Bueno. Hostia. ¡Hola! ¿La has quemado? No, se quema él. Se quema. ¿Estás en Sticky? Estoy en Sticky, pero él también. Match Punch. ¿Él está en Sticky? ¿Cómo le has pegado un Sticky? ¡Pupa! Coño, con mi Galvántula. Con mi Xavi. Llevo a mi Xavi con el Sticky. ¡Un puto Genesect! Joder, Roserade. Me cargo a este bicho. Entra un Genesect. ¡Un Genesect o un Load! Volando que me. Ya está. Knockoff. Dazzling Gleam. Debería aguantarlo. Metemos al Paredes, cae la Sticky. ¡Hostias! Pega, ¿qué ha sido ese camión?
¿Qué ha sido eso? ¿Cómo me pegas y sin stab ni sin nada? Yo ya estoy en el PC de mi gente. Cago en la... ¡Estoy jugando increíble! Vale, no falles, no falles. Flascano, no falla. Paredes, no tiene que fallar esto. Perfecto. Paredes no falla esto, ¿verdad, Paredes? Paredes no falla esto, ¿verdad? ¡No falla, Paredes! Por cuatro, por mucho modesto que sea. ¡Hola, hermano! No, no, que pega, que pega. No, pero hermano, que me ha metido. Me ha metido. Me ha metido brillo mágico a este. Y ahora, al cambio, me ha metido hierbalazo. ¡Explosión de Ger! Hijo de puta. Vale, está bien saberlo. Está bien saberlo. Hijo de la gran puta, tío. Bueno. Está. Alberti, no te voy a... No me mataba con nada, no me mataba con nada, el putísimo cobarde. Entra mi Kong por toda la banda obelisca. Descansa en paz. Sticky Web, claro que Sticky Web. ¿Quién tiene por ahí? ¿Quién tiene por ahí este cobarde? ¡Azumarill! ¡Oh, qué cabrón! Vale, un poquito de campo, un poquito de campo, un poquito de campo. Vale. Nada, vas volando. Un poquito de fake out, un poquito de fake out. Estás volando, hijo de puta. Buena fake out, vale. Flinchea de locos. Y ahora un Grassy Glide obelisco. ¡Obelisco! Oye, 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 ¿por qué te metes si no tienes Upsipper? ¡Qué asco! Porque y la potencia Choice Bang obelisco, ¿eh? Te lo ha metido por algo. Pero te has sacado una Fumarill frente al Kong. Claro, claro, claro. A lo mejor para puño. Es que es como llevo habilidades ilegales, lo mismo me que no sabría que tiene esto. Igual, eres planta igual. Sí. Ah, sí, pero... he fallado el Willow Wisp. Knock off, descansa en Pandivax y descansa en Pad Life Orb. Hola. Hola, ¿eh? Qué bien. Qué bien es. Vale, una patada de salto alto. A ver, voy a hacerle esto a ver lo que le pego. Vale, casi la mitad de vida. A ver, Mari, quítale un no poco mitad de vida. Knock off, que me tira. Hola. Le he medio match para dejarle descanse arranco de matarle con Bravir. Rip. Descansa en paz a Shaulbe. Y ahora me pega más fuerte, ¿eh? Chavales, me voy a hacer Dragon con Zen. Y ahora me pega más fuerte, ¿eh? El Oscar, va bien, el vida, qué asco cuerpo, de vida, qué asco de vida. Zen, dame hueco. Ah, tranquilito, aquí en la entrada. A ver. Tengo que pegarle fake out. Y tengo que pegarle agua. Castaña. No. No. Me ha quedado otro. Me quedan dos, ya está. Rip. Claro, el Genesec el obelisco. El Genesec. Flash Cannon, soy a Solvest. Da igual. Rip. Toma, sí, era salvo. Aguanta esta, bicho. No me lo. Joder, de verdad. Vale, me va a pegar ahora más obelisco. Pero cambia al Michael. El Michael es sacrificarlo. No, gilipollas, no te va a tirar, no te va a tirar algo super efectivo contra Michael. No, es que no. Lo metes ahora y patada salto alta. Claro. Que caiga un Sticky. Da igual, pero seré más rápido, eres un Megalopuni, cabrón. Claro, claro, está uno muy lento. Pero ¿cómo voy a ser yo más rápido en Sticky que un cabrón de esto? Si oye, claro, claro, el Sticky solo te baja menos uno. Literalmente ahora mismo va a pegar algo neutro. Y está quemado. Me va a partir no, la cabeza. No, porque tiene Poison Jab no, y Poison Jab no resiste claro, y se va a meter Vulcan. Me pues peor todavía. Si se tira Vulcan, peor todavía. No, porque tú le pegas porque por tú le das cuatro velocidad con la lucha. Le pegas y por si se tira con la lucha. No. Pero igualmente no me viene mal esto porque luego tengo. Si no me mata, tengo un fake out de un ataque rápido y luego tengo un fake out y un castaño. Claro, Michael, coño. Gracias por todo. Eres tontísimo, Oscar. Ens, confía, o sea, mira, ¿eh? No, Ens, eres tontísimo, literal. Chamo, le hemos rascado una muerte, no te preocupes. Sí, sí, le hemos rascado una muerte, pero súper fácil. No pensaba que iba a picar. ¡Que tiene imagen! ¿Pero tú qué te crees que te va a hacer, gilipollas? Hostia, es verdad, Matías, Matías resiste el o sea, siniestro. Le puedes pegar con prioridad con el campo, que probablemente le mates de una, y si no le mates, no, te lo porque ya le, ya, no, porque ya le he pegado, coño, antes. Que esa vida que tenía era del otro, ahora le hago fake out. Bro, pierdes un cuerpo y le matas con el Michael, y ya sacrifica para nada. Que no es. Ojalá lo aguante. No lo aguanta mi bicho no, porque es un toro. Sí, pero es un queda, putísimo toro. Pero te has quedado sin Michael para el resto de la calle Victoria. Joder, le queda solamente uno. Se lo va a pasar. Joder. Vale, Gardevoir. Gardevoir. ¿Qué puede pegarme Gardevoir giga efectivo? A ver, va a ser Mega y va a ser Bozarrón. Sí, pero. ¡Ah, me ha quitado las Aulbes! ¡Me ha quitado las Aulbes! Ya somos dos, ¿eh? Yo me quedo sin. Vale, Chipioro, Chipioro, sin... Chipioro. Mi Chipioro. Poder oculto tierra. ¿Tiene poder oculto tierra? No sé. ¿Tendrá competitivo Chipioro? Ah, Clear Body de loco por la Sticky. Estás nueva, por cierto. Sí, pero es muy lento Chipioro, da igual. Aquí se viene el castañón obelisco. ¡Fuego místico! Te baja ataque especial. En neutro, en neutro. ¿Tienes tenacidad, hijo de puta? No, no la tiene, tiene Clear Body. Yo también lo he visto, digo. Uy, claro, pero, no, no te puedes chetar con nada en este juego, ¿verdad? Bozarrón gigante. Vale, 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 vale. Le quitarás poquito,
No, pero le pego súper efectivo, ¿eh? Sí, con stab y todo. Mira, 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 mira. Y el restos. Es que tengo un equipón, es que tengo un equipón. Aguanta, 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 ¿verdad? Aguanta, ¿verdad? ¿Por qué tira bozarrón si quita más fuego místico? No entiendo, tío. Pues porque le estoy partiendo la madre, busca el crítico, pero para crítico, castañazo de Flash Cannon. Chúpala, bicho. Chúpala. ¿Habéis dropeado? Sí. Sí, correcto. ¡Vaya! Habéis perdido contra un boss. No puede ser eso. Bastante correcto. No puede ser eso. ¿Has perdido contra un boss, amor? Hemos perdido los dos contra un boss. Mira, de Zen. De Zen. Sí, que sí, venga, la de siempre. Pero es que Zen, en verdad, es que pobrecito, no sé qué, no sé cuánto, porque no, eso no, pobrecito, no. Contra ti. Venga, no, va, no. Sí, amor, me chupas la polla. Y luego me vendes a tu madre y a mi hermana y me vas a dejar la llave de tu coche. Y Zen, te voy a robar un Maractus. A ver, pobrecito, no, porque va ganando la serie. Así que habrá que tener consecuencias con él. Bien, voy a quitarte. No, tú vas ganando la serie. ¿Zen va ganando la serie? Eso es mentira. Sí, todo el mundo estaba en mi capítulo. Zen remontaba histórica, así que supongo que sí. Que lo ha dicho Sisa. Perfecto. O sea, bueno. Claro, que pero lo pongan tú, en el chat significa… Vale, sí, Samor, sí, va ganando. Samor, ¿quieres que caiga la ira sobre el que va ganando? Va ganando muy duro. Durísimo. Vale, mira. Si el chavo nos saca 20 muertes. Os iba a quitar dos Pokémon cada uno. A Zen le voy a quitar a Urshifu de agua. Y en vez de… Ten cuidado con robarlos, vale, antes de la liga. En vez de abusar obelisco, ¿vale? Lo que hago es utilizar de nuevo a Michael en este capítulo. Por trato, por negocio. Y ahora vamos con Sam. Victini a la caja de robados. No, Victini no. Verás. Hay un Pokémon que me gusta mucho que me quitaste. Ese Megabeusur viene con su padre. Pontalti. Tenía que apartadito. Y como tengo un Charizard de sol, va a ser muy clorofilero. Hostia, qué hijo de puta. Va a ser muy clorofilero. Se estamos va a hacer encarando un Santim, el hijo de puta de loco. Encarando para la liga. Ah, bueno. Paredes vuelve al equipo, ¿vale? O sea, literalmente, continúas con el mismo equipo. Titular. Sí, ahora con pequeñas variedades. La naturaleza se también. No. Si no, me voy a tener que ir a vuestro equipo y quitaros a Megametagross. Vamos a ver, es que es una caja, quitártela. Yolo, eso no se puede hacer. Te lo revives y nos robas uno cada uno. Eso tiene que ser un trato aparte. Ya está. Vale, o sea, nos ha robado uno cada uno y ha revivido a dos. Ya está. Sí. Bueno, está bien. Ya está, además queda un combate, no te pases. Por cierto, sigo teniendo un Urshifu, claro. Perfecto. Bueno, claro, sí que es verdad. Sí que es verdad. ¿Sabes lo que seguimos teniendo? Que pasarnos a Blasco, así que cortecito. Oh, la verdad. Bueno, chavales, nos hemos pasado a Blasquito, que está aquí pues reflexionando sobre la derrota. Así que vamos a continuar y combate doble. ¿Sabes lo malo de esta gente? Que todos son trainer wise. Todos. Vaya. Bueno, vamos con esto. Vamos para allá. Combate doble de la calle Victoria. A ver cómo son estos trainers. Vale. Dale, Zen. Vale. Ahí está. Vámonos, Cool Trainers. Son seis Rangers, Pokémon, son, ¿verdad? Sí, trainer, por supuesto. Vamos, Wainer Dáctil para pegar Avalancha, Terremoto y que no afecte. Hostias. Espérate que no sea Mega. El Avalancha está a un nivel más alto. Creo que es que es Mega, ¿eh? No, es. Bueno, sí puede ser. Pero está al level cap, no está. Vale, intimidamos. Vale. De locos, vaya apertura hecho, muy bien, Salamence. Vas a aportar muchísimo aquí, Escaldar por aquí y Grassilite. Mega Aerodáctil, claro. Y yo he hecho fake out al otro. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Cagada! ¡No! He hecho Grassilite en vez de fake out. Cagadón obelisco, descanse en paz. Hostias. Que no tire, por favor. Que no tire. Wind. ¿Qué dices? Hostia, voy a volver a. Dobla de taloca, descanse en paz. Tiene Tailwind. ¡Cagadón de Misclip Obelisco! No vale. Puede tirar al Mamoswine, pero sí el Aerodáctil. Avalancha de Aerodáctil, pero está intimidado. Earthquake está intimidado. Tanqueamos. Joder, qué cagadón. Ball Switch al Aerodáctil. Hostión terrible. Volando. Qué cagadón más grande. Pepín. Qué cagadón. Y Parting Shot al Aerodáctil, lo dejo nerfeadísimo de locos. ¡Tiene un puto Staraptor! Tranquilito. Madre mía. Dual Winded. Porque es más rápido. Hostias, es más rápido Mega Aerodáctil que el Electro de Hisui. Es una locura de rápido, ¿eh? Oye. ¿Por qué es más rápido el Mamoswine? Es Scarf. No me lo puedo creer. Ah, no, queño. Si está en Tailwind. Soy gilipollas. ¡Fan! Ah, vale, de locos. ¡Hostia, terremoto! Estaba en Tailwind. Me ha matado a Juanes. Bueno, a chuparla. Hijo de perra. Drip Kong turno 1, tío. Vale, por un Misty. Intimidamos de nuevo. Terremoto. No, el Mamoswine creo que Choivan, No, a mí me ha cambiado de movimiento, creo. Bueno, no, ¿sí? No lo he visto. Vale. Y vale. Escaldamos.
Vale. ¡Oh, vaya crítico! ¡Vaya crítico! ¡Mega Venus! Tienen doble mega porque son dos trainers distintos. No, no, por favor, ¿tiene doble sí, mega? Sí, tiene doble mega, Enes. Tienen doble mega. Tiene un puto mega Venus. Slide. Psychic Fangs. Entra cerebro. Y hacemos feeder dance. Otra vez Tailwind, hijo de puta. Bomba lodo, aguántalo. Venusaurita, vale. Obelisk. Venusaurita, obelisca, ¿no? Por supuesto. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Y Flare Blitz? Me cargo ¡Close a Combat de Staractor! Me cargo a Mega Venusaur. Y, el y Sleep Powder. Me cago en vuestros muertos. Hermano, tengo un Mega Aerodáctil a menos 4 de ataque. Vale, Don Fan. Ice Fang. Ya. Yeah. Y cambiamos. Intimidate. A Gómez. Es Mega Venusaur. Hijo de perra. Doble aleta loca. Flinchea, Lesama. Flinchealo, flinchealo. Por favor. Uy, mierda. Terremoto. Bueno, nos cargamos al Staractor. Carrón, obelisco, aerial ace. Lesama. Intimidamos. Levántate, levántate, cerebro cobarde, despiértate. Fake out. Se despierta. Thunderwave, vale. Y Hurricane. Vámonos. ¡Un Hydreigon! Fake out. Un Hydreigon. Un Hydreigon no. Avalancha, lo aguanto bien. Y Hurricane. Buenísima. ¡Ya estoy! Vamos. Vaya combo VGC estoy haciendo en este combate, eh. Estáis abusando, cobardes, estáis abusando. Y eso que le he cagado terrible no sabiendo lo del esto. Ya está, GG. Entra paredes, hitway con gema, descansa en pase. Me mata, yo me. ¿Qué dices? Toma, doble. Oye, 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 si no me ha hecho crítico, ¿cómo me ha matado? Si está a menos 5, ataque. ¿Por qué te ha hecho crítico? ¿Que no me ha hecho crítico? Me cago en la puta madre. Y no Dragon cae. No entiendo nada. Gano a Albert Einstein. No entiendo nada. Me cago en la puta madre. Tres cuerpos. Fake out. Ice Shard y Aquajet. ¡No, no falles, Pirobola, hijo de la gran puta paredes! ¡Hijo de puta, hijo de puta, le hijo de puta! Dos. Intimidan, hijo de perra, intimidado. Icicle Crash. Dragon Pulse, aguántalo. Return. Y Aquajet. ¡Ha vuelto a fallar, Pirobola! No me lo puedo creer. No ha fallado, sabía Tailwind y era más rápido. No me lo puedo creer, de verdad. No, no, ha fallado, Lying ha fallado, head. Ha fallado. Un PS, un PS. Claro, chame. Hermano, que le he hecho Aquajet con potencia y Icicle Crash de Pepu y no lo he matado. Vale, fuera. Queda uno. Por favor. Y Dragon. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Riverusur. Lo tenemos. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Fritcher. ¡Tiene otro Pokémon! ¡Vamos! ¡Tiene otro Pokémon! ¡Vamos! ¡Me lo paso! ¡Me paso el combate! Dragon Pulse, obelisco crítico, no, no, crítico, no. Sí, observa sí. Atentamente lo que está pasando al lado de pantalla, ¿eh? Sí, sí, Oscar, sí. Cae, 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 cobarde. Cae, por Dios. No ha caído no el Cash en paz. A ver, ese Matías. El Tailwind se ha parado, el Tailwind se ha parado. Oh, solamente queda uno, vaya. Vaya, no, Oscar. El Oscar metiendo una turbeada gigante cuando solamente le queda un Pokémon para quitarle toda la pista posible, eso es. No, se acaba de tomar. Aguanta un PS, ojo. Le mete un knockoff por la cara. Terrible knockoff crítico que ni con otro crítico consigue ganar. Ah, está encerrado. Dep. Está muy encerrado porque va a ser Scarf. Dep. Bueno. Ítems nada, dale a Ran, a ver si puedes, a ver si puedes subir, ¿eh? No bueno. Puedes subir de tu destino. Chamor, ha querido robar varios, ¿eh? Ha querido robar un combate. Dos a cada uno. Dos y a cada uno. Y quería anular cajas. Pero no, dos a cada uno. Anular cajas. Eso es muy legal, ¿eh? O sea, anular cajas que son absolutamente imposibles de anular. Tienen que respetar. Claro, claro, claro. Son, hay que respetarlas, son místicas. Mira, haz lo que queráis, haz lo que queráis, ya está. He intentado ponerme por delante, he intentado jugar bien, haz lo que queráis, ya está. Ya está. A ver, esa, a ver, a ver. Me suda la polla. Quedaros al Matías, Falcón, al Paredes, me suda la polla. Esta serie no quiere que yo juegue bien, nada, no se puede. No te preocupes, no te preocupes. Yo quiero recuperar a mi Matías, la verdad. Bien hecho. Quiero recuperar a mi Matías. Y mira, con eso, suficiente. Vaya, coges al Moxie Sweeper. Sí, exactamente. Yo, mira, yo sabes lo que pasa, que ni siquiera… No, no te voy a robar. Creo que podemos hacer trato de hermandad en el que no lo voy a robar. Bueno, ese Grimmsnarl, por cierto, tiene un francotirador. Pero… En la nuca, en la nuca. No, no te voy a robar, no te voy a robar, porque ya es como feo. Bueno, ese Grimmsnarl, es que cuidado. Sí, claro, cuidado. Es que… Te está mirando con ojitos, Zen. Te está mirando con yo ojitos. Estaba, pica, yo estaba por deciros, chavales, que yo no robo, yo no abuso, pero a cambio me dejáis recordarle un pequeño movimiento a un Pokémon. Dark Boy de locos, ¿no? Yo creo que ya es justo para la liga, ¿no? Venga, va. Venga, va. Perfecto. Venga, va. Está bien. A ver, en parte no ha sido salvaje. Para la liga hay que tener hermandad, porque si no, estamos jodidos. En plan,
Sí, sí. Y, y aún con hermandad estamos jodidos, quiero decirte. Más vale que hay un poquito de tal. Así que nada, pues venga, vamos a pasarnos la calle Victoria, lo que queda. Así que tiramos para adelante, chavales. Chavales, ya hemos llegado a la hermano, lía de la Pokémon de Clausalia. Mira, sí, entre, entre la voz y el corazón, el chaval está más muerto que sí, vivo, sí, sí, tengo medio pie en la tumba. Chavales, mi cuerpo pide tierra, pero estamos aquí a punto de meternos en la tierra porque la liga va a ser mucha muerte. Tenemos sorpresitas preparadas para la liga. Hemos pensado un nuevo formato bastante guay que puede acarrear visitas, por ende dinero y por ende diciembre bueno. Ah, está. Y por supuesto, también salvaje para nosotros a nivel de muertes, ¿eh? Salvaje. Correcto, bueno, sí, correcto. Meta, eh. Pero salvaje. Una cosita que queremos comentar es que Oscar Bot procede. ¿Se viene cortada en 4K? No, gilipollas, no, que no. Cuentes lo otro. Para que lo vale, cuentes tú. Vale, vale. Pues chavales, se perfecto, Oscar, muchas gracias. Vamos, cuéntalo tú que estás capitulando. Venga. Bueno, chavales. Perfecto, chavales. Perfecto, chavales. Me la chupa. Mala que puedes decirlo. Doble cortada. Chavales, pausa. Bueno, que vamos a parar dos semanitas hasta que termine la Twitch Cup porque no nos da la vida. Además, creo que Oscar va a hacer streaming de la Twitch Cup por la mañana, Cenillo por la tarde, no podemos grabar. Entonces, solo queda la Liga Pokémon. Conforme termine la Twitch Cup, vamos a darle caña a la Liga Pokémon de Triloque 4. Así aprovechamos diciembre que se gana más dinero. Así que, guapos, estar pendientes porque la Liga va a tener reglas especiales y por lo visto vamos muy igualados de muertes. Creo que vamos Cenillo empatados con 354. Me parece increíble que Zen vaya empatado en la victoria a estas alturas. También te digo, me parece increíble que hayas sumado tú más 10 muertes por caja. Hijo de puta, ¿eh? En verdad, yo iría ganando con 10 muertes si no fuera por las putas cajas, ¿eh? Verdad. Bueno, pero en la Liga Pokémon lo cambia todo. Sí, porque en la Liga va a haber reglas especiales y va a estar muy guapa. Hemos tenido alguna idea guapa. Así que, chavales, dejad un like a muerte y prepárense porque se vienen muchas cositas. Un abrazo, guapos. Chao. Chao. Adiós.